aquí. Con relación a las declaraciones institucionales que se aprobaron ayer, empezaré por la nuestra de Ciudadanos. Nosotros pedimos, porque ya se pidió en el Congreso de los Diputados y la ministra Calviño dijo que se lo estaban planteando. Bueno, el primer día dijo que no se iban a llevar a cabo y luego al día siguiente comentó que se iban a plantear deducciones en el IRPF. Desde Ciudadanos lo que le pedimos, ya que hay muchísimas familias que están viendo cómo se les está incrementando los costes de la energía y los costes de la gasolina, a todo esto se le suma la subida de los tipos de interés que se está dando tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto lo que conlleva son subidas importantes en las hipotecas, sobre todo bueno, en aquellas que tienen un interés variable o están indexadas al Euribor. Por tanto, creemos que hay muchas familias pues que la subida puede ser incluso al año de unos 1.500 euros, y esto supone un sueldo mensual que irá destinado a pagar las hipotecas de forma anual. Por lo tanto, nosotros lo que propusimos es un alivio en el IRPF en forma de deducción en cuanto a los tipos que de interés que están en las hipotecas. Por otro lado, en cuanto al pacto de rentas que propone En Comú Podem, nosotros obviamente somos un partido liberal y estamos en contra de una economía centralizada y una economía planificada. Ya hemos visto en la historia que la regulación de precios, la subida de impuestos y que todo esté controlado por el Estado, como pretenden ellos, pues ha fracasado allí donde se ha implementado, y nosotros obviamente no vamos a apoyar ningún pacto para subir los impuestos a los ciudadanos y donde se regulen los precios, y porque esto obviamente nos lleva a la decadencia de nuestra sociedad. En cuanto a la declaración de Junts, las medidas contra la exclusión financiera, nosotros en este hemos votado a favor porque sí que creemos que se tiene que ayudar a aquellas personas que quedan excluidas dentro de la educación financiera y la relación con los bancos por su edad. Entonces sí que creemos que se tiene que dar algún tipo de ayuda. Lo que no estamos de acuerdo es que todo tenga que todo el peso, todo el coste de estos servicios tengan que estar en las entidades, en las empresas públicas. Y más que nada es que las entidades públicas son las primeras que ahora están traspasando todos sus servicios, o todos los servicios que prestan los están traspasando de manera online. Entonces, si ellos lo están traspasando de manera online, lo que no podemos hacer es pedirle a las entidades privadas pues que tome acciones que no están tomando ellos. Muchas veces en el Consejo Comarcal te puedes encontrar una persona que tenga que realizar un trámite que tiene que venir desde Malgrat. Entonces, tendría que haber una oficina del Consejo Comarcal en cada ciudad del Maresme. Pues parece ser que no tiene mucho sentido. Lo que sí que se podría ver, pues como está funcionando en Barcelona, es que haya cajeros automáticos en los estancos, que haya cajeros automáticos en los supermercados y que se facilite que estas personas que tienen dificultades para relacionarse con las entidades financieras pues puedan llegar a hacerlo. Y en cuanto al PSC, la declaración institucional de la colocación de placas fotovoltaicas, nosotros estamos, desde Ciudadanos, estamos apretando muchísimo para que se lleven a cabo o se implanten en España todas aquellas energías verdes que han sido declaradas verdes desde la Unión Europea, y bueno, obviamente la energía solar es una de ellas. También desde el Congreso de los Diputados estamos apretando para que una de las energías verdes que ha sido denominada energía verde por la Unión Europea, como es la energía nuclear, pues llegue a España y se implante también en España. España es una de las pocas, de los pocos países donde no la consideran energía verde, y bueno, pues este gobierno no entiende que se tenga que utilizar la energía nuclear, sobre todo en un momento de crisis, para paliar o bajar precios, y que ahora mismo esta crisis energética que vivimos se vea paliada por,
por tipos de energía como la nuclear, que es una de las más potentes.